Huele a café, ¿eh? Y huele a arepita con mantequilla en todo el mundo. Gracias nuevamente por sus comentarios. Gracias por sus reacciones. Gracias incluso hasta los consejos de esta comunidad que está creciendo. Que gracias a Dios crece y crece para justamente tener esa retroalimentación que es importante y nosotros también aprender muchísimo de ustedes. Gracias María Carolina, a Gruba Luces, dice saludos de un venezolano. Claro que sí, hermano. Un abrazo, bienvenido. Estamos abriendo la puerta de la casa. Estamos abriendo la puerta de esta casa que es de todos a esta hora, desde las 8 de la noche hasta las 9, dependiendo si estamos en el horario, ¿no?, de la costa este de los Estados Unidos, porque ahora somos globales, ¿no? Y esto puede estar ocurriendo en distintas partes de nuestro globo terráqueo. Así que mi abrazo para ustedes, mi abrazo invisible para ustedes. Hemos tenido algún problemita en la espalda, pero ya fue solucionado. Estamos en lo que llaman en fisioterapia, así que no fue nada grave. Posiblemente producto de las últimas tensiones ocurridas desde el punto de vista, digamos que personal, desde el punto de vista. Así que nuestra invitada de hoy, pásame el cuadernito, Isabela. Nuestra invitada de hoy, ustedes la conocen. ¡Eh, Patti! ¡Qué bueno verte! Patti Cocina Patricia. ¿Cómo está, Patricia? Aquí estamos. Qué bueno ver. Se ve como borroso, vale. ¿Qué me presta? Sí. Este no es mi teléfono. ¿Dónde está la cámara? Ah, yo creo que la cámara está sucia. Yo pensaba que era como una especie de tono sepia que le estabas dando al, ¿verdad?, a la luz. Pero no, pero bueno, se te ve bien. Ah, se mejor, te escucha perfecto. Viste, ahí mejoró. Mejor. Ahí mejoró. Muy bien. Bueno, Patti, bienvenida. De verdad que bonito poderte tener aquí con nosotros. En este jueves, que tú sabes que son los jueves de emprendedores. Así los... es, en un espacio que cada vez cobra más vida y más audiencia. Así es, y tú lo estás engalanando el día de hoy. Ay, gracias, gracias. Porque digamos que tu esfuerzo, tu visión es la que queremos justamente hoy transmitirle a todas las personas que en esta comunidad que poco a poco está creciendo, Patti. Bueno, pero a mí siempre me gusta ir un poquito, digamos, al inicio, ¿no? A cómo nace, digamos, todo tu proyecto Patti Cocina, para los que, digamos, se están incorporando, sepan, muchos lo siguen, yo sé, y muchas siguen a Patti, pero Patti tiene un emprendimiento muy importante que va a ir detallando a medida que vaya transcurriendo entonces los minutos. Patti, tú trabajabas en el área editorial, ¿correcto? Correcto. Ajá. Y era, entiendo, revista de negocios, de tecnología. ¿Cómo llegaste a esa área? Otro mundo, la verdad. Trabajé con revistas de negocio y tecnología por más de 20 años. 20. Realmente fue el área en la que me formé profesionalmente. Y bueno, obviamente que durante todo ese tiempo la cocina siempre estuvo ahí, pero okay, era mi hobby. Era lo que hacía cuando, en mi tiempo libre. Ok, eso es lo que hacías. Y en esas revistas, ¿cuál era, digamos, tú comenzaste como pasante o comenzaste escribiendo? ¿Qué comenzaste a hacer allí? Correcto, comencé escribiendo. La verdad es que una anécdota es que cuando yo, bueno, yo me gradué, me fui a estudiar inglés, regresé y me iba a casar, entonces necesitaba un trabajo. Porque me tenía que casar y necesitábamos los dos, o sea, dos ingresos. Y total que yo veo esa oferta en el periódico en aquel entonces. Uh-huh. Y yo dije, en una revista que se llamaba Gerente, y dije, bueno, voy a poner el currículum, pero que no me llamen. Oye, esa revista Gerente es una revista muy conocida, digamos, claro, en esa época, ¿no? Claro que claro, sí. Claro, claro, uh-huh, claro, era un referente. Así es. Entonces yo llevo el currículum a la revista y dije, ay, pero que no me llamen, porque realmente yo no quería escribir, yo quería ya trabajar en el área de mercadeo. Pero total que, bueno, fui a varias entrevistas y todo, pero de la que me llamaron fue de la revista. Ok. Yo dije, bueno, nada, tomé el trabajo, la verdad, siéndote honesta, porque... Bueno, porque lo necesitaba. Ya me casaba en unos meses y dije, bueno, aquí hay que producir. Te casabas con Sergio, ¿no?
Claro, Ah, conmigo, bueno. Ah, bueno. exacto. Muy bien. El primero y único. Ok, ajá. Y Entonces, nada, así comenzó mi carrera en el área editorial, pues algo que Okay. dije, bueno, lo voy a llevar para mientras tanto, pues fue una experiencia de más de 20 años. Ahora, esa revista, Patti, revista de negocios y tecnología, ¿no? Era para tanto Venezuela, Colombia y Argentina. Claro, cuando comencé, la operación era solo en Venezuela, y luego se fue expandiendo y tuve la oportunidad de ser parte de esa expansión. Y bueno, llegamos a Colombia y luego a Argentina, que además era típico que un grupo editorial venezolano pusiera pie en Colombia. Eso era, pero bueno, tuve la oportunidad en ese momento de estar Claro. en los tres países y Pati, pero fue hubo un creciendo. momento que también comenzaste a manejar la parte ya de mercadeo, de publicidad, de suscripciones, ¿no? Claro, correcto. Realmente en editorial estuve poco tiempo. Ajá. Y ya, yo creo que no había pasado ni un año y ya estaba en el área comercial de Muy bien. pata y cabeza. Muy bien. Ahora, ¿qué temas piensas tú que en ese abordaje, en esta entrevista, digamos, en este primer intercambio con tu colocar el mercado de trabajo, ¿qué aprendiste? ¿Había algunos temas que te llamaban la atención? Siempre, o sea, realmente a mí mercadeo era lo que más me gustaba. De hecho, acepté el trabajo porque cubría la fuente de mercadeo, que fue lo Ajá. que siempre me apasionó. ¿Y qué recuerdas así recuerdas algún tema en específico que te haya gustado, que te haya No, impactado? el reto, el poco tiempo que estuve en editorial, realmente el reto era que alguno de mis trabajos fuera portada. Ajá. Que lo logré una vez ya saliendo hacia el área comercial. Okay. Eso era como el reto y lo que nos peleábamos todos en el equipo editorial es que la nota o el trabajo en el que estuviéramos desarrollando pudiera ser escogido para la portada. Ahora, lo que estaba claro era que tú no te veías como redactora. Eso Correctísimo. estaba checklist. Ok. Exacto. Ok. Ahora, algunas compañeras tuyas me cuentan que tú eras muy inquieta y hablabas mucho con las encargadas de venta. Y entonces tú decías, bueno, tengo, y preguntabas y tal. Y parece que esto, le gustó mucho, por supuesto, a los gerentes, a los jefes. Y bueno, te comenzaron a promocionar. Correcto, sí, la verdad es que muy inquieta, sí, sobre todo porque me gustaba ver mucho la actividad del equipo de ventas, me llamaba muchísimo la atención, las pautas comerciales, los clientes, cómo se movían, los especiales, etcétera, y en una oportunidad, me acuerdo, es más, que yo estaba cumpliendo años ese día y estábamos picando una tortica y el dueño de la revista, el editor en jefe, me dice: oye, hay un proyecto, hay una posibilidad de lanzar una revista de tecnología, pero hay que hacer una investigación de mercado entre anunciantes y los gerentes de tecnología en las empresas, entre los lectores. ¿Tú podrías llevarla a cabo? Y yo, por supuesto, yo misma soy. Y nada, o sea, la llevamos a cabo y la verdad es que todo arrojaba que sí, que era una buena oportunidad en el mercado, que valoraban ese producto. Y cuando yo voy con los resultados del estudio, él me dice: bueno, ok, vamos a lanzarla, ocúpate tú. Claro, ya de ahí a ocuparme yo del lanzamiento de un título Wow. editorial nuevo, todo era un reto, pero bueno, Claro. pero lo hicimos y se armó un equipo maravilloso y fue una Esa era experiencia. la revista Byte, no. Bye, Byte. correcto. Ok, entonces esa revista fue un boom también en Colombia, ¿no? Y en Argentina, ¿no? Claro, y la llegamos a manejar en esos tres países, correcto. En Venezuela, Colombia, Argentina, era una franquicia de McGraw-Hill, de Sí. una editorial americana, y la verdad que fue Wow, un pero estamos éxito. hablando, Patricia, que tú estabas recién graduada, ¿no? Tenía, sí, como, ¿qué tendría? 3 años de graduada, 4, algo así. Ok. Muy bien, muy bien. Entonces, eso nos está ayudando para entender de dónde viene lo que se ha producido ahora con tu cocina, que ya vamos a hablar de eso. Ok, entonces, toda la parte de comercialización, de distribución, estrategia de mercado, todo eso lo hiciste, pero ya no solamente en la revista Byte, sino que entiendo, o corrígeme, en la revista Gerente. Correcto, sí, ya después terminé manejando todos los títulos del grupo, que en Ah, un era del grupo. momento, claro, en un momento llegaron a ser 14 revistas.
entre las de tecnología, porque cuando hubo el boom de las .com, crecieron los títulos de tecnología en los tres países, más gerente, entonces al final sumaban 14 títulos. ¿Y te sentías más cómoda con cuál de ellas? ¿Con cuál de esas publicaciones? ¿O sencillamente Con repartías tu todas, esfuerzo? a Con todas todas. las quería por igual, a todas las amaba, cada una tenía su encanto. Porque esas eran como hijas tuyas. Claro, todas eran hijas mías y cada una tenía un nicho específico, un objetivo que cumplir y a todas las disfruté muchísimo. Bueno, y entonces llega un momento en que tú después ya de esos años que le estás dedicando, pocos años, pero que es muy nutritivo, de mucho esfuerzo, de mucho aprendizaje, aprendiste Así mucho, es, mucho. tú llegaste y seguramente, bueno, mira, ¿y ahora para dónde más voy? ¿Será que tengo que fundar una revista? ¿Será que tengo que hacerme la dueña? ¿No? Porque pareciera que uno cubre los ciclos, ¿no? ¿Te pasó Claro, eso? totalmente, totalmente. Ya llegó un techo en que no había más posibilidad de seguir creciendo. Y bueno, me cansé, dije, ya muchos años haciendo lo mismo y quería un cambio. Quería un cambio. Bueno, ustedes la ven, es Patti Cocina, así se conoce en las redes sociales y ahora todo el mundo le dice Patti Cocina. Estamos un poco hurgando los comienzos de ella y cómo poco a poco después se desarrolló en un área que ella misma va a contar dentro de un ratico de lo que se trata. Entonces estamos un poco en esos comienzos, en los comienzos donde estaba todavía en Venezuela y entonces resulta que ahí llega lo que pudiera ser en Venezuela tu primer emprendimiento, ¿no? Correcto. Que es, tú comienzas a buscar hacer unas charlas, ¿no? Con gente muy Claro, conocida. sí. ¿Qué pasó? Siempre me apasionó el mundo de los negocios, sobre todo llevar contenido a los gerentes. Y la oportunidad de armar conferencias era, digamos que similar a la revista, o sea, igual contenido, pero en lugar de hacerlo a través del papel, lo hacíamos en vivo. Entonces fue una experiencia también increíble. Tuvimos oportunidad de llevar a Venezuela a speakers como Robert Kaplan, William Ury, el del método de negociación de Harvard, a Robin Sharma, el autor del monje que vendió su Ferrari, el club de las 5 AM. La verdad es que gente muy relevante y fueron eventos en los que congregábamos hasta 700, 800 ejecutivos en una sala y fue una época dorada, la verdad, una experiencia bellísima, pero bueno, como todo, empezó a complicarse por el tema país, los speakers había que pagarlos en dólares, las entradas eran en bolívares, entonces el negocio empezó a complicarse. ¿Cuánto tiempo duró ese tu primer emprendimiento, Tres Pati? años. ¿Tres Estuvimos años? 3 años, sí, Bastante, inclusive ¿no? armamos algunos eventos en Dominicana, en Aruba, llevábamos los speakers a algunos otros sitios. Fue una Excelente. experiencia muy linda, la verdad. Bueno, entonces, después de esa época, de ese primer emprendimiento, vendría una especie de año sabático. O sea, un año Obligado, obligado. de... Exacto. O sea, un poco para repensar y decir, bueno, espérate un momentico, aquí hay una cuestión de mercado que no se me está dando y comenzaste Claro. entonces a reflexionar, ¿no? Sí, hubo que parar porque la situación obviamente no justificaba seguir avanzando, pero claro, en ese momento no tenía como plan B. Y yo decía, bueno, ¿ahora qué hago? Por primera vez en mi vida me quedé así en blanco sin trabajar y yo decía, por eso le digo el año sabático. Pero bueno, en ese año tuve un contacto, me hicieron una propuesta, entré en una licitación, pero ese proceso llevó su tiempo y durante ese tiempo, bueno, tuve mi reencuentro con la cocina, porque claro, por el trabajo, obviamente sí, todos los fines de semana cocinaba, pero bueno, con el poco tiempo libre que me quedaba. Claro. Entonces, en ese sabático te podrás imaginar que me lancé así de pata y cabeza, o sea, la cocina, todos los cursos habidos y por haber, monté un blog, monté de nuevo, no, ese fue mi primer blog, pero lo monté con la idea de que, porque siempre las amigas, las primas, etcétera, me pedían recetas, y entonces yo lo que hice fue, hice ese blog muy rudimentario, pero para que estuvieran las recetas ahí, a la que me pidiera algo, la mandaba para el blog, anda para el blog y ahí lo busca. Básicamente ese era el objetivo. Pero exacto, era un objetivo casi que familiar, como de Exacto. exacto.
O sea, me piden las recetas y yo voy a hacer. Ok. Y después de ese sabático obligado, ¿no? Retomas la actividad y llegas a hacer unas revistas de a bordo. ¿Cómo son esas revistas de a bordo? ¿Qué Ah, significa ese esto? fue un proyecto bellísimo porque ese era un área editorial que no conocía y son revistas, las revistas de los aviones, las que están en los Ajá. aviones, Ok. son las revistas de a bordo. Es un nicho editorial bellísimo porque tú te olvidas de la distribución, ya tú tienes esa distribución y al lector asegurado. Entonces, claro, también es un compromiso porque la idea es que tú pongas, le pongas enfrente un producto editorial de calidad y no algo que lea porque no tiene otro remedio. Entonces, bueno, armamos un equipo de gente maravillosa desde el punto de vista editorial, comercial, y sacamos una revista que se llamó Cóndor y fue por varios años la revista de Acerca y Santa Bárbara, de los aviones de Acerca y Santa Bárbara. Okay. Y en el camino también lanzamos otra publicación que se llamaba Pagua, que era la revista de a bordo de Pagua Dominicana, que era otra aerolínea del mismo grupo que salía desde República Dominicana. Entonces ahí pudiéramos decir que esto con Santa Bárbara, esta revista con Acerca, fue tu segundo emprendimiento. Correcto, mi Ok. segundo emprendimiento. Ok. Ahora, aparte, obviamente que tienes asegurado el mercadeo porque los pasajeros están allí y las revistas están puestas en sus lugares, pues en sus puestos. ¿Cómo se piensa una revista para un pasajero? ¿En lugares, en comidas? Sí, claro, es una revista de interés general. Pero sobre todo va muy atado a los destinos a los que vuela la aerolínea y los destinos a los que vuela, pues obviamente deriva en, bueno, en la parte gastronómica, de entretenimiento, personalidades, Okay. pero una revista muy rica, ¿verdad? Que muy, muy Okay. sabrosa e interesante de producir. Entonces, con ese segundo emprendimiento, Patti y Sergio Novelli, que es su esposo, colega periodista que estuvo aquí la semana pasada, por eso digo que los Novelli tienen acaparado el programa. Así es. Entonces, ustedes llegaron a Estados Unidos con ese emprendimiento tuyo Claro, ya la revista. y Sergio La, buscando lo que iba a hacer aquí, pues en Estados así Unidos. es, así es. Con esa idea nos vinimos. La revista ya, las revistas tenían, bueno, Cóndor sobre todo tenía ya 4 o 5 años circulando, era un proyecto ya consolidado, le iba muy bien. Y la otra revista estaba creciendo, entonces, bueno, el proyecto era, bueno, vámonos, al final, o sea, tenemos esta empresa van dando bien, mientras tú te ubicas, bueno, por lo menos ya tenemos un sustento. Correcto. Ese era el plan. Ese era el plan. Muy bien. Ustedes llegaron en noviembre del 2017, ¿no? Correcto. Y entre diciembre y enero fue que ustedes te dieron una mala noticia. Hubo un aterrizaje forzoso. Ajá, que fue que estas revistas te dijeron, no van, No, las no van. revistas no, las aerolíneas Las aerolíneas quebraron. quebraron. Las Ok. revistas no, las revistas les iba bien, pero cuando trabajas para un tercero, pues obviamente, si la aerolínea ya no está, ¿dónde montas la revista? O sea, Sí. ya no había aviones para montarla, ni pasajeros que la leyeran. Entonces, bueno, ahí hubo un aterrizaje forzoso también, Sí. en mi segundo emprendimiento. En tu segundo emprendimiento, porque tú comenzaste también a comenzaste a buscar trabajo acá en Estados Unidos, y una fuente, pues así muy familiar tuya, me comentó que incluso estuviste optando para un cargo con una posición de ejecutiva de cuentas junior. Correcto, bueno, Pero ya cuando pasan eso, uno apela a lo que salga, o sea, no se puede poner muy exquisito. Imagínate, 4 hijos recién llegados al país y nada, o sea, en cero, o sea, en cero. lo que había ya no está. ¿Y qué pasó Son con esa momentos posición? duros. ¿Qué pasó con esa posición, Pati? Bueno, nada, tú sabes que uno empieza a aplicar a lo que sea, pero luego está el tema, era un ejecutivo de ventas junior en una revista de una aerolínea muy famosa, pero bueno, uno, el tema de que está sobrecalificado para el Ajá. cargo, y dos, el tema de que, así me dijo Recursos Humanos, tal cual, me dijo que bueno, que el equipo comercial en su mayoría era gente muy joven, que cómo me iba a sentir yo con eso, así de rudo. Entonces son cosas a las que te toca enfrentarte Y tú y no le cosas, respondiste, Pati, no le respondiste. claro,
que además a mí, yo como gerente comercial me parecía absurdo porque la riqueza de un equipo comercial precisamente es que tú tengas diferentes perfiles, o sea, diferentes puntos de vista, diferentes experiencias y valores agregados que aportar. Entonces, pero bueno, como que no la convencí porque no me contrataron, gracias a Dios. Ese no era el camino, Pati. Ese no era el camino. Definitivamente que no era el camino. Así y es. Entonces estamos ahora sí llegando al momento, ¿no? Que el momento es cuando tú decides, bueno, un momentico, ¿qué es lo que a mí me gusta hacer? ¿No? Y entonces, y habías quedado con el blog ese, digamos, doméstico, como una primera iniciativa y además tu intención. Y entonces, ¿qué sucede? Claro, ahí, bueno, no es así que fue tan fácil, bueno, ¿ahora qué hago? Realmente empecé, obviamente, a buscar otras cosas, pero en el interín, la cocina, para mí, bueno, y para mucha gente, es una terapia. Y es una terapia que sobre todo ayuda muchísimo en los momentos de incertidumbre que te podrás imaginar en el que estaba pasando. Explícame lo de la cocina como terapia, porque creo que a Mariluz Vida, mi esposa, le he escuchado decir algo similar. Claro. Entonces eso es como que yo decido ir a correr y me siento chévere corriendo y después vuelvo y me siento chévere. Es lo mismo, ¿no? Claro, o sea, yo estoy cansada de repente y Sergio me dice, pero ¿por qué te vas a meter en la cocina? ¿No estás cansada? Bueno, necesito hornear, necesito hacer unas galletas, desestresarme. Es así, porque ¿sabes qué pasa? Que en esos momentos de incertidumbre tú dices, bueno, esta es mi zona de control, yo aquí domino, yo aquí controlo, yo aquí sé que mezclando el azúcar con la mantequilla y los huevos y la harina voy a sacar una torta y me va a salir así, la mayoría de las veces. Entonces, claro, eso te aplaca, eso es, y realmente es una terapia que además se utiliza para tratar diferentes tipos de problemas y situaciones. Entonces, claro, ante esa situación, pues obviamente, pues cociné como loca. O sea que la sensación que te da a ti, Patty, cuando tú estás en la cocina, no es, ay, llegué a trabajar y tengo que hacer esto, qué fastidio, que puede ser eso que me ocurre a mí. No, a veces sí, no creas que es que hay que siempre, pero sí, de vez en cuando ocurre, pero sobre todo cuando uno de repente se va sobrecargando, etcétera, como todo, pero la mayoría de las veces no, lo disfruto y pienso y siempre estoy pensando combinaciones de sabores y si hago esto y si meto lo otro y veo recetas y te motivan y siempre crecer y probar técnicas nuevas de cocción, siempre quiero como estar aprendiendo cosas nuevas. ¿Y eso te relaja? Muchísimo. Ok. Yo termino contigo y me voy a montar dos pies. ¿Ahorita? Que ya tengo ahí la masa, tengo el relleno, tengo todo, terminando contigo y voy a montar mis pies. Yo pensaba que era Sergio el que hacía eso. Ajá, seguro. Ok, ahora, fíjate, entonces, aquí yo creo que tenemos que entonces juntar como que dos conceptos. Por un lado, lo que tú me hablas de esa sensación de control de la mezcla de ingredientes, que es lo que te da la cocina. Y por otro lado, lo que ha sido tu proyecto que tiene que ver con el encuentro de la familia en la mesa. Claro, así es. Bueno, ¿cómo explicamos eso? Claro, ¿cómo lo explicamos? Porque todo, por un lado, todo lo que cocinaba, obviamente no lo teníamos que comer. Y la dinámica en este país, obviamente para nosotros cambió y compartíamos ahora mucho más tiempo en casa y más tiempo en la mesa. Y la mesa se convirtió en ese lugar donde nos uníamos todos y cada quien iba comunicando cómo vivía este proceso migratorio, que con cuatro hijos y distintas edades te podrás imaginar que cada uno pasaba por situaciones diferentes. Inclusive Sergio, yo, cada uno de ellos. Entonces, pues ese se convirtió cada vez más, siempre lo fue, pero ahora era muchísimo más. Entonces, nada, cuando me viene la idea de retomar el blog, dije, bueno, ¿por qué no ahora? Y dije, bueno, pero con esto de la mesa empiezo a investigar y descubro que hay estudios estadísticos, data dura, de estudios de Harvard, por ejemplo, tiene una fundación que se llama el Family Meal Project, que demuestran que las familias que comen juntas más de 3 o 4 veces a la semana, sus hijos tienen mejores notas, mejor autoestima, mayor resiliencia, menor incidencia en droga, desórdenes alimenticios, en fin, toda una serie de impactos positivos en tus hijos
que muchas veces uno, bueno, el psicólogo, el muchacho, el tramo, y resulta que en la mesa tienes una herramienta poderosísima para tender puentes y para tener una familia mucho mejor comunicada. Siempre digo, no perfecta, porque no existe la familia perfecta, pero sí mejor comunicada y más feliz. Así es. Sepan Ahí es ustedes que como va. naces juntos, sabe mejor. Claro, sepan ustedes que pueden comenzar a hacer sus preguntas, pueden mandar sus mensajes para que Patti los vaya respondiendo, sus inquietudes, sus dudas, porque ya estamos llegando al punto culminante que es, yo quiero preguntarte, ¿quién es para ti Rita Ramírez? Un ángel. Ajá. ¿Qué pasó con ella? Bueno, Rita y yo trabajamos juntas en Santa Bárbara con las revistas y en algún momento Rita y yo coincidimos y ella me dice, me encanta lo que estás haciendo, me gusta mucho cómo lo estás monetizando o cómo piensas monetizarlo. Y O yo, sea, claro, que es la gran pregunta, ¿no? O que sea, es la bueno, gran estás pregunta. haciendo esto, te gusta hacer esto, ¿cuánto hay para eso? Claro, porque al final Pati Cocina hasta el momento era todo orgánico, o sea, bueno, sigue siendo orgánico, pero en el sentido de que no había un plan más allá, o sea, no nace como, bueno, yo voy a sacar mi marca personal y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, no nace así. Entonces, claro, empiezo a trabajar con ella, Ajá. empezamos a desarrollar un plan, acciones, ver diferentes vías, caminos, probé aquí, probé allá, dije esto sí, esto no, porque tienes que, cuando partes así que no tienes ni idea, pues tienes que empezar como a ver, bueno, ya había una audiencia ahí, ya había una marca, ya había algo construido, pero ahora sobre eso, ¿qué se puede hacer? Entonces ahí es cuando empiezan a tomar forma muchas ideas y a crecer, por ejemplo, los cursos, la línea de especias, ahora la línea de casa, en fin, Claro, entonces, bueno, pero hay todo un proceso, Pati. O claro. sea, hay un proceso de prueba, de aprendizaje, cuando hacías la revista, el mercadeo, la distribución, después el año sabático obligado que estuviste allí haciendo cursos. Entonces todo eso llegó como una especie de confluencia. Papá Dios seguramente metió la mano, estoy seguro en eso, y dijo, esto, te pongo ahí a Rita de Angelito, que ella te va a decir cómo le podemos sacar provecho, dinero como negocio, pues, a esto. Y ahí está el resultado. Mira, sin duda para mí esto es lo que yo llamo ahora mi proyecto de vida y voy con Dios de la mano, porque era algo que yo no tenía planificado y además ver, y yo, wow, de verdad que es una bendición. Primero, porque estoy haciendo lo que amo, es algo que haría aunque no ganara dinero. Y además es una oportunidad para hablarle a muchas mujeres, a muchas familias, no solamente en la parte de la cocina, también. Yo soy sobreviviente de cáncer, tú lo Así sabes, es. entonces realmente he tenido la oportunidad de compartir y de dar aliento a muchísimas mujeres que bueno, que están atravesando por ese momento y para mí todas esas oportunidades son valiosísimas y dan sentido a todas las pruebas y todo lo que uno tuvo que pasar. Claro. Entonces ahí es cuando empiezan como el rompecabezas a armarse y dices, wow, Dios, ahora es que empiezo a entender tantas cosas. Claro, Patti, fíjate lo siguiente, aquí hay ya muchísimas preguntas, qué bendición, dice Luisa. Eve dice, su torta húmeda de chocolate me ayudó a emprender en Chile. ¡Wow! Esa es otra, mira, Agradecida, eso es bellísimo. Y hay que agradecida quedar. siempre de su entrega, eres una bendición, te dice Qué Eve. bella, qué bella. ¿Qué Mira, pasó con ella? gente que ha comenzado su emprendimiento con mis recetas de galletas, con las tortas, que, bueno, porque los venezolanos estamos ahorita en todos lados y la gente está buscando y la comida, obviamente, es una vía importante. Totalmente válida para emprender. Entonces, mis recetas han servido para muchos de los que estamos afuera para comenzar sus negocios y eso no saben la felicidad que me da. Así es. Ahora, hablemos en específico de cómo te has venido, digamos que diversificando, hay que decirlo así, sin ningún tipo de prurito, baticocina. O sea, porque entonces hablemos de la línea de especias. Claro, es que parece diversificado, pero todo está dentro de un marco. O Ok. sea, me explico. Ok. Al final,
todos los productos que tengo en esta cabeza tienen como objetivo, uno, facilitarte la vida en la cocina para que puedas compartir con tu familia. Por ejemplo, eso es lo que hace la línea de especias. La línea de especias son mezclas, no son especias sueltas. Yo no vendo canela, comino, no. Son mezclas de distintos tipos de cocinas alrededor del mundo. Y la idea es que, porque uno como ama de casa, tú dices, bueno, pollo otra vez, ¿cómo preparo el pollo hoy? Dios mío, se me acabó la creatividad. Entonces tú dices, bueno, con esta línea de especias, que además tengo un ebook para enseñarte a usar las especias, las técnicas de cocción correctas para sacarte su máximo provecho. Pero entonces con las, tengo 13 mezclas diferentes. Entonces, bueno, con una, hoy preparo mi pollo estilo marroquí, mañana mexicano, pasado griego, libanés, japonés, en fin. Entonces, la idea es que puedas lograr variedad, porque al final el pollo y la carne van a ser lo mismo. Claro, pero es cierto que tú eres una enamorada de la cocina india y de la cocina árabe. Enamoradísima. ¿Por qué ellas, por qué esas dos? De hecho, a través de la cocina india es cuando yo empiezo a conocer sobre las especias y me empiezo a enamorar de las especias y el poder de las especias en la cocina para transformar un plato. Me encantan los sabores, o sea, para mí es algo, no sé, yo no sé, yo creo que hay algo como de química sensorial, cuando tú reaccionas a ciertos olores, también reaccionas a ciertos sabores. Y debe ser que tengo alguna ascendencia por ahí, india o árabe, no sé. Pero también tienes ahora Patty Cocina Home, Patty Sí, Cocina Casa. así es. Estás trabajando con unos artesanos colombianos. Correcto. Sí, eso también era un proyecto que tenía tiempo dándole vuelta a la cabeza, porque bueno, igual no solamente la cocina, sino luego la mesa para mí es un factor importante. Entonces, sobre todo yo lo veo como una experiencia. La mesa, cuando le dicen el tablescape, los americanos, es porque realmente es una puesta en escena. Y yo así lo entiendo. Cuando yo voy a montar una mesa, yo lo entiendo como un escenario. Y me gusta combinar, por ejemplo, si estoy haciendo una comida india, me gusta que la decoración vaya por esa vía. O si estoy haciendo un homenaje a alguien, por ejemplo, y le gusta la música o el cine o la pintura, que la mesa refleje eso. O sea, que realmente cuando, porque de eso se trata, de hacer especial, sentir especial a los demás. Cuando yo tengo un puesto en mi mesa para alguien e invito a alguien a mi casa, yo quiero que esa persona se sienta extraordinaria. Desde que su puesto tenga su nombre, de hacerle toda esa experiencia memorable y especial. O sea, que sea inolvidable. Mira, por acá te dicen, fíjate, hay muchos mensajes. Pueden mandarle mensajes a Patty, Patty Cocina, para que ella vaya respondiendo, vaya haciendo los Ajá. comentarios. Dice, las pavlovas son las mejores del mundo, dice Glaudincar. Ay, qué bella. Sí. Okay. No, no tienes ningún curso de Pavlova, sí, Sí, ¿no? claro, una masterclass Una con cuatro masterclass. Pavlovas diferentes. Ok, y, pero lo vas a hacer dentro de poco, No, lo ya tienes. está grabado. Eso está en una plataforma que se llama Teachable. Tuvimos uno como un formato que es un híbrido entre grabado y ciertas actividades en vivo, pero luego que eso termina ya quedan en una plataforma que se llama Teachable y lo puedes adquirir cuando quieras. Eli Merino te dice, eres una inspiración, we love you. Luisa Amanda dice, así es, y es sobreviviente de cáncer dos veces, es un milagro de Wow. Dios, es un Luisa milagro de Dios. Amanda, mi gallita bella. ajá, muy importante, Mónica Tarricone dice, ¿dulce o salado? ¿Qué nos dices tú, dulce o salado? Yo, Sí, ambos. ambos, Sí, ok. pero ya va, dame un segundo porque esto se le está acabando la batería. Dale, tranquila. Nosotros te esperamos aquí, no tienes problema. No Dame un tengas. segundo. Sí. Un segundo. Ponga a Sergio que Ya, haga algo. lo va a buscar. Bueno, mire, creo que por segundo día consecutivo, Sergio, ¿verdad? Que nos pasa algo se así. está quedando sin Porque batería. la gente está en su casa, están tranquilitos y comparten con uno. Esto es lo sabrosito de este medio. Sí, bueno, aquí la Ya pregunta que me está van a traer haciendo el cargador. eso. Rosamelis te dice. Patti dice, ¿cómo te organizas? Interesante esta pregunta para atender casa, esposo, hijos y trabajo. Compártenos unos tips. Mira, yo te voy a decir, mi primer shock vino cuando realmente me senté con papel y lápiz y dije, bueno,
esto es todo lo que quiero hacer en mi emprendimiento. ¿Cuántas horas realmente dispongo para esto? Cuando tú empiezas realmente a ver, bueno, ¿cuántas horas del día puedo dedicar yo entre todas las otras actividades que tienes? Y vi lo poco que era, realmente me daba ganas de llorar. Y yo, ¡ay, esto es tuyo, nada más! Pero ahí es cuando te toca priorizar. O sea, realmente, bueno, de todo esto que quiero hacer, ¿qué es lo que realmente puede tener más impacto en mi emprendimiento? Y ahí te tienes que enfocar e ir poco a poco. Uno quisiera hacer todo a la vez, pero el ancho de banda no da. Entonces, a veces cuando me sobrecargo, por ejemplo, ahorita me está pasando, entonces, wow, eso al final te pasa factura. Entonces, empiezas a fallar en una cosa o la otra, o no te empieza a salir de la calidad con la que tú quieres hacer las Claro. cosas, y es ¿Te puedo preferible ir un interrumpir? poco, sí. ¿Te puedo interrumpir? Ajá, Yo sé claro, cómo tú a también. veces resuelves. Mira, escucha, yo por ahí me dijeron cómo tú resuelves. Mauro, tu hijo, editas y graba. Fabio, lee los comentarios. Paola, que empaquete. Renzo, que se ocupe de la parte gráfica. Y Sergio, a fregar lo que está sucio y difúndeme la cosa. Bueno, tiene que ser un trabajo en equipo. No, no es válido. Ellos son parte de los recursos con los que cuento. Son mi equipo. Ah, oye, qué bueno. Oye, pero yo sí me reí con este cuento que me echaron. No, ¿Quién no, te no, echó ese demasiado. cuento? Ah, no, no se dice la fuente, No se acuérdate, revela la fuente. somos periodistas, pero yo me imagino que debes saber Ajá. quién es. Sí. Mira, ¿has escrito algún libro? Porque me preguntan como 5 o 6 veces lo mismo, que si has escrito, pero tienes un ebook que Bueno, es pero gratis, son ¿no? ebooks cortos. Realmente Correcto. el libro, sí, y además que con toda mi experiencia editorial, es vergonzoso que todavía no haya sacado el libro. Ajá. Pero eso voy. O sea, ese es un proyecto que yo espero que este año finalmente pueda salir el primero de muchos. Muy bien. Ahora fíjate, entonces resulta que Patty poco a poco pues comienza a darse a conocer, ¿no? Con su gente, con la gente que lo sigue a través de Patty Cocina. Y entonces resulta que un día ustedes fueron a un restaurante, fuiste con Sergio y con dos de los chamos, ¿no? Y resulta que el señor, el mesonero, el que los estaba atendiendo, dice: ah, mira, llegó Pati Cocina y su esposo. Y que los chamos estallaron en risa porque decían: papá, mira, no te reconocieron. Y aquel hombre como que se picó, pues ya lo conocemos, pues. O sea, ¿qué vamos a Un hacer, pues? poquito, un poquito. Un No, fue una poquito, un poquito. invitación, sí, ya recuerdo, fue una invitación que me hicieron y el chef, que ya habíamos tenido, digamos, contacto a través de las redes, me invita y yo no sé si es que no conocía, no sé, pero claro, me conocía a mí. Entonces él dice, ay, cuando da los agradecimientos y gracias a Pati Cocina por estar aquí, a Pati Cocina y su esposo. Entonces, así como siempre, obviamente había sido al revés, pero eso fue muy gracioso. Oye, pero debe ser una ventaja, Pati, tenerte de esposa, porque de repente uno llega a tipo 8 o 9 y de repente hay algo sabrosito ahí esperando, ¿no? Para comer. De repente no. De O sea, no siempre. No siempre. Está bien, muy bien, muy bien. Ok, Como ahora en todas entonces. las casas, esta no es diferente a cualquier otra casa. Mira, vi que tienes tus master chats que dijiste, correcto. Tienes uno de pais. Ay, sí, ese viene ahorita en marzo, que esa es una de mis pasiones, los pais. Ajá. ¿Qué hace la gente para participar en ese master chat de pais? Bueno, ahí en mis destacados está y en el link de mi bio, cuando entras, hay un despliegue de todos los cursos que hay y cómo puedes participar. ¿Cuántas personas Participa. participan en esos master chats? Puede Puede ser. variar, puede variar. Puede ir en algunas 100, en otras 70, en Wow. otras. Sí, Y todo puede variar. es digital, ¿no? Sí, los cursos, lo bonito es que los cursos son grabados, pero luego hacemos un grupo de WhatsApp y por ahí se activa el grupo unas horas al día para no saturar a la gente. Y Claro. entonces, por varios días, tú tienes la oportunidad de hacer, porque una cosa es cuando yo te hago el curso y te envío el video y te digo cómo hacerlo, pero otra cosa es cuando tú estás sola en la cocina de tu casa. Y Exacto. ahí se te presentan muchas dudas y la receta no te sale como yo dije que te iba a salir.
y yo no estoy ahí para ayudarte. Entonces, con estas Master Chat, tenemos 5 días de trabajo conjunto, donde yo voy a estar ahí esperando que tú hagas la receta, ver cómo te fue, qué dudas tuviste y ayudándote en las dudas que tienes para que esa receta te salga del más allá. Entonces, lo bonito es que se forma una comunidad de mujeres que además todas tenemos pasión por la cocina y ahí, bueno, no solamente lo que yo digo, ellas aportan y se aprende 20 veces más. Muy Es bien. muy enriquecedor. Pregunta Romelis, si son costosos, si son accesibles los No, chats. para nada. Obviamente los chats son mucho más accesibles que lo que eran los cursos presenciales antes. Y no, para nada. Son para, de ver, bueno, yo no considero que sean costosos. Ahora, depende del presupuesto de cada quien. Ah, es que yo entendí que si eran costosos, que querías No, decir. no, no lo Ah, son. perfecto, perfecto, perfecto. Que te siguen, ¿no? En arroba paticocina. Ahí está toda la Claro, en información. arroba paticocina y ahí en el highlights o en el link del bio vas a ver toda la información. Mira, Pati, ya estamos en la parte final, esperando. También déjame ver aquí que hay algunos comentarios. Sepan que aquí está con nosotros Pati Cocina. Ella es food blogger, creadora de juntossabemejor.com también, ¿no? Esa es otra, Ese es el blog, es correcto. el blog, ¿correcto? Aquí dice, bueno, Pati, es que tú tienes que delegar funciones, ¿no? Así, claro. Te están defendiendo, Claro. dice, Esa es mi tribu. gracias, exacto, dice lo del libro, saludos desde Lima, ¿cuál es el nombre de tu blog? Ya lo dijimos, vamos, lo reiteramos, Pati. Sí, juntossabemejor.com. Ok, ya aquí habló sobre. ¿Ves que te preguntan mucho sobre el libro? Vas a tener que hacer ese libro. Esto es una señal, esto es una Sí, señal. esto es una señal, porque como lo repiten, súper sus recetas, dice Nela Rincón. Qué bella, ver que se reinventó y salió adelante. Es un ejemplo a seguir. Bueno, y justamente por eso, utilizando esa idea. Ay, por aquí te mandó un mensaje Sergio. Sergio, Yo en serio. me enamoré de Patty por su cocina. Jejeje. Eso es verdad, yo le cocinaba cuando estudiábamos juntos. Todas las noches al salir de la universidad le hacía cenita. ¿De Todas las verdad? noches. Cuando éramos novios. ¿Y qué plato te acuerdas? Todo. Le Todo. hacía todo. Pasta. Bueno, pasta mucho porque a él le encanta. Claro. Pero siempre le hacía, salíamos de la universidad porque yo vivía cerca de la universidad, entonces me llevaba a la casa, le preparaba algo de comer y ya se iba para su casa. Pati, tu talento guerrero, ¿no? A ti te dijeron en un momento dado que de repente tú no podías tener hijos. Y tú seguiste Correcto. adelante. Y tú venciste Correcto. eso. Son cuatro. Bueno, cuatro. Después, estas cosas que te sucedieron sobre esta enfermedad, esta situación. Mi esposa también es sobreviviente de cáncer de mama, pero tú tuviste antes un linfoma Hodgkin. Correcto. Venciste. Llegaste acá, todo lo que pasó con la revista, el aterrizaje forzoso, Sergio buscando, tú también. Mira hoy, tienes casi con, no sé, 80 mil seguidores, ya lista para los 100 mil Pronto. y creando una comunidad, ¿sabes?, que te sigue, lo demuestra la gente que te escribe hoy con muchísimo cariño. Entonces yo quiero que tú, por favor, le transmitas a quienes te están viendo, que ya te ven así como un ejemplo, que le transmitas que las cosas a veces extraordinarias, tú las puedes convertir en tu vida, con un poquito de fe, ¿verdad?, en algo que es ordinario y salir adelante. Así es. Yo diría que si algo se repitió en cada una de esas experiencias o fue el motor para seguir adelante, fue la fe. Pero la fe es algo, la fe no es un camino fácil, la fe es algo que además debes alimentar a diario, permanentemente. Porque bueno, además en este camino de la fe, uno a veces está aquí y a veces baja. Y no es que en esto yo iba
con fuerza, Víctor. No, obviamente durante todo ese proceso fueron montañas rusas. Algunos días estás aquí, otros más abajo, pero al final, cuando ves, yo siempre hago la metáfora de que dice, bueno, que uno nunca debe ver hacia atrás. Yo pienso todo lo contrario. En mi caso, cuando enfrento un nuevo obstáculo, precisamente el ver hacia atrás, el ver cuando no podía tener hijos y Dios me concedió cuatro, cuando vencí el cáncer la primera vez, la segunda, que fueron procesos muy dolorosos, se dice muy fácil hoy, pero obviamente tú lo sabes, son procesos muy rudos, muy duros. Cuando a nivel profesional y como familia nos toca emigrar y comenzar de nuevo, obviamente son, wow, son momentos de luto, son momentos rudos. En cada uno de esos momentos, cada una de esas experiencias ha ido sumando y me va impulsando más, porque cuando viene un nuevo obstáculo y veo, tú dices, bueno, ya no fue una vez, fue dos, fue tres, fue cuatro, que el Señor me sostuvo. Entonces, bueno, ¿por qué no lo va a hacer esta vez otra vez? O sea, ya yo sé que el Señor lo va a hacer, que va a ser difícil, que no va a ser fácil, pero Él va a estar ahí, Él está conmigo. Bueno, eso es lo que llaman consejo de vida. Eso, digamos, no está escrito en los libros, sino está escrito en el libro de la vida que cada quien va escribiendo y que tú Así y es. Sergio como pareja lo han hecho. Y sobre todo eso, ¿no? Yo creo que además, si tú estuvieras solita, no sé, porque yo sí creo mucho en el trabajo de equipo y yo sé que tú Total, también crees en eso. Y total. sin tener un compañero o una compañera que comparta contigo las buenas y las malas, creo que no se llega a un sitio seguro, ¿no? Imposible. Yo siempre le digo a Sergio, disculpa, cuando nos casamos y la verdad, una de las cosas más valiosas para mí es que cuando él hizo esa promesa de la salud en la enfermedad, él, realmente o sea, si alguien ha sido fiel a esa promesa, es él. Claro. Porque ha estado conmigo y me ha estado sustentando y me ha apoyado en todos esos momentos difíciles. Bueno, yo voy a despedir con una frase que Sergio te acaba de escribir. Dice, sí, es toda una guerrera y lo certifico. Tú sabes que esta palabra guerrera, tengo como 3 o 4 días a mis distintos entrevistados y sobre todo entrevistadas que me ha tocado estar compartir con ellas de decírselo. Porque son unas guerreras, o sea, la esposa mía es una guerrera, Mariluz. Así es. Tú eres una super guerrera, porque, o sea, nada más vencer a esa enfermedad que todos conocemos y que a veces no todo el mundo logra la victoria, ¿no? Y tú la venciste en 2 veces, 2 veces. Entonces, yo lo único que te digo, Por te deseo misericordia. toda la felicidad del mundo. Millones de bendiciones para Perdón. ti, como la que está expresando la gente que se está comunicando con nosotros, que dice que sigamos hablando. Pero yo creo, y esto sirve mucho, yo lo decía ayer, como un bálsamo frente a unas situaciones que vivimos como humanidad, ¿no? Y que yo siempre busco, digamos, yo busqué, digamos, hablar de esto al final, sin caer en mucho detalle, sino sencillamente como un mensaje positivo. Claro. ¿Verdad? Un mensaje aleccionador, un mensaje de ejemplo, un mensaje de inspiración, porque tú eres inspiración para muchas jóvenes, para muchas personas, para muchas mujeres que hoy se comunicaron y hombres también. Así que yo te agradezco este tiempo y nada más lo que te deseo es millones de bendiciones para ti, para tu familia, para Sergio, millones de bendiciones. Igual, de verdad que gracias por esta ventanita, gracias por la oportunidad. Yo cada vez que tengo la oportunidad de dar el testimonio, de que obviamente sí, los obstáculos siempre van a estar, pero en Dios tenemos la fuerza para seguir adelante, pues para mí no, nunca la voy a desaprovechar. Así que Así es. gracias por darme la oportunidad y de verdad el mayor de los éxitos en este espacio maravilloso que estás comenzando y que sé Sí. que pronto, bueno, va a crecer así como la espuma. Dios te escuche y gracias por tus consejos, tus consejos de mercadeo. Un abrazo, Pati. Un abrazo, ¿ah? Le quiere ¿Eh? Yo también te quiero mucho, ¿ah? ¿Eh? Pati que con le quiera a nosotros, todos, Pati madre. cocina con nosotros y nosotros, amigos, despedimos. Qué sabroso, de verdad. Así provoca irse a dormir. Una paz interna, una tranquilidad, una música, un mensaje
y sobre todo la compañía de ustedes, la compañía de todos y cada uno que hacen de verdad posible que esta comunidad crezca, que esta comunidad crezca y esta comunidad esté desarrollándose, ¿verdad? Porque eso es lo que nosotros queremos, sencillamente. Seguir creciendo junto con ustedes. Arroba Quijoteando. William Echeverría, amigos, con ustedes. Mi abrazo invisible con la música del señor Huáscar Barradas. Les pedimos, y eso sí les decimos, ¿ah? Cerramos un poquito la puerta de esta casa para después nuevamente abrir las puertas de la casa para todos ustedes. Mañana desde las 8 de la noche hasta las 9. Mañana estará con nosotros Carolina Perpetuo, actriz. Va a estar con nosotros acá. Así que, pendientes, ¿ah? Un abrazo invisible y tan solo en horas. Volvemos a estar juntos.